Mira, estos tips para esta herramienta te van a servir un montón. Primero, posicionar el cortante en eje para que no se salga la ruedita y hacer la presión justa, ni mucha ni poca. Puedes marcar de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Siempre te conviene como en vertical. Depende de la herramienta y lo que estés acostumbrado. Importante aflojar el corte antes de abrirlo. Con la pelotita de atrás, así aflojas el corte. Y después, para lubricar la herramienta, podés ponerle por detrás, aflojas la pelotita y lo completás con un poquito de aceite, o podés embeber una esponjita y simplemente humectás la ruedita. Eso para que se deslice un poquito mejor. Es opcional, pero está bueno hacerlo. Este cortante corta azulejos, vidrio y espejo. Acá tenemos los tips de otra pinza, la de abrir corte. Una vez que marcaste y aflojaste el corte, lo tenemos que abrir. Ahí posicionás bien la pinza, tratá de dejar un poquito de espacio atrás, que no llegue hasta atrás, porque si no se rompe el azulejo. Lo sostenés para abrir el corte con cuidado. No es mucha presión, apenita, y siempre conteniendo el azulejo. Eso es muy importante. Si usás esta pinza, tenés que ver que el apoyo esté perfecto, que apoye bien. Tenés que buscar el mejor apoyo. Esa cabecita se mueve, vos tenés que lograr que se adapte a la superficie que vas a abrir y que esté bien apoyada. Entonces, cualquiera de las dos pinzas te sirven. Una tiene punta de silicona y la otra. Unos tips más sobre esta herramienta, la pinza alicata. Primero, fíjate un agarre que sea cómodo, ni muy adelante ni muy atrás, lo vas probando. La parte que más sobresale va mirando hacia vos. Ahí te acercás al corte de a poquito y van paralelo a la línea que tenés que cortar. Para cortar justo sobre la línea, vas avanzando a poquito, unos 2 milímetros cada vez. Vas comiendo, alicatando a poquito. Te recomiendo mover la figura y no la mano, que vas a trabajar mucho más cómodo. Cuando la guardes, trata de sacarle el polvo. Así el filo te dura mucho más tiempo. Tenés una pinza reforzada y una común. Las dos te sirven, cumplen la misma función,